Muy buenos de YouTube, soy Jerry y bienvenidos un día más al canal. Sí, como veis, otra vez más a zombies. Hace pues creo que un mes desde que os subí el vídeo haciendo el easter egg en Tetsubo no Shima con Stoner. Y en ese vídeo os dije pues que en el futuro os subiría el easter egg de Origins con Stoner y con Xavi. Aquí lo tenéis, este vídeo pues está grabado desde hace semanas. Lo hicimos hace ya semanas este easter egg. Y bueno, como ya estoy terminando de subir los últimos vídeos que tengo preparados del verano, pues ahora toca este, la verdad que lleva bastante curro porque fue una sesión de grabación bastante larga. Hay que recortar muchísimo, hay que sincronizar. Espero que lo apreciéis, la verdad. Y bueno, como digo, tenéis aquí el easter egg de Origins, muy chulo. La verdad nos salió bastante rápido porque Stoner y Xavi tenían bastante práctica haciendo este easter egg, ya lo habían hecho unas cuantas veces. Y poco más, chicos, espero que lo disfrutéis. Estoy muy contento de tener otro easter egg en mi lista de easter eggs. Y probablemente al final no suba el easter egg de Dresden Drache, como os dije que quizá os iba a subir porque lo estábamos intentando. Pero bueno, por desgracia ya se han terminado las vacaciones y ya no tengo demasiado tiempo pues para estar grabando easter eggs. Así que os dejo por aquí este vídeo, el easter egg, disfrutadlo y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Me alegro muchísimo de que os estén gustando estos vídeos de zombies, que por cierto no lo he dicho, pero muchas gracias porque vi que os moló el vídeo de el easter egg de Tetsubo no Shima. Nada más. Adiós. Sí. Te atan las manos. Es que es lentísimo y claro, me han acabado viniendo. No sé, es lento, es lento. Por los lados. Pero muy lento, tío. Y con uno solo aún más. Mataba a un zombie normal, este, ¿no? Si es que hay muchos, tío. Vale. El 6 es verdad, no está activado. Bueno, es que con una cuchilla. Que los cabrones corren. Acuchilla a los templarios, si no, yo diría. No, tranqui. Bueno, aquí ya está. Cuidado. Vale, vale. Ir ahora por el de. Tiene que pasar el de Speed Cola, ¿no? O sea, sí. No sé si está pasando él, pero tenemos que pillar ese robot. Así que cada uno vaya a un. Mira, es el que pasa. Jerry, ve hacia el generador 3, tú. El donde me ha matado a mí, básicamente. No sé de dónde si te han matado, cola. Xavi. La Speed Cola, la Speed Cola. Vea la Speed Cola. Speed Cola, vale. Apúrenle, güeyes. ¡Atención! ¡El robot viene hacia aquí! Dale el generador 2. Sí que llega, sí que llega. Ah, no, es el del medio el que pasa, mierda. Nada, da igual, Jerry. ¿Le meto en este o no? Subir, no tienes que subir, no tienes que subir. Dios, qué miedo da esto, tío. Hostia, sí, la pieza del escudo, aún falta. Falta el una disco, pieza. El disco este de aquí lo habéis pillado, el de color blanco. Sí, la ha pillado. Y el gramófono falta también, el gramófono, ¿no? Que está por abajo. Sí, ahora a lo mejor pillo. Lo puedes pillar, ¿eh? Sí, lo pillo, sí. ¿Dónde están está las aquí. Partes de escuela? Parece un poco fuera de lugar. La otra está en el otro camino hacia el camino desde el inicio al generador 3, así que. Ah, Stoner, ¿hacemos este generador? Vale. ¡Que no esperen el proceso de conversión! ¡Hostia! ¿Qué coño? ¿Quién está tirando bombas? Vale, doctor. ¿Vas a contarnos lo que han estado haciendo aquí los tuyos? Tras descubrir las catacumbas en la excavación, mis hombres empezaron a enfermar. En apenas un día, se volvieron como los otros. Muertos. Dispárales a la cabeza. Eso parece funcionar. Ya lo voy a hacer yo, tranquilos, a ver. Es el de Titán, vale. El gramófono lo habéis dejado colocado. No, lo he puesto al final. Vale, ¡hostia! Vale. Podéis, ¿no? Venga. Espera, os voy a ayudar. Estamos ya. Ya está casi. No te preocupes. Vale, yo tengo un zombie conmigo. No sé cuántos os quedan a vosotros. Ah, vale, espera. Vale, tú, tenemos el gramófono. No, no lo he puesto, el gramófono. No, no cuenta. No. Joder, aquí detrás. ¡Amo! Me matan. Un cargador. ¿Estoy rojo? Mierda, me matan. Hostia puta.
con esto. Tú, cuidado, no pillamos cagón. Debo recargar. Nada. Están ya. Cuidado, cuidado, no matéis tan adelante, tan adelante. No, pero queda poco. Buah, Jambo, no tengo muni. Voy a tirar de Gobelgan. Ya, yo también debería. Vale, ventajadito. Vale, tú tiro las granadas fuera. Si os tocan ventajadito, ya sabéis. Vale, yo mato de una, creo. Sí. Pues mátate. Bueno. El primer error ha sido tocarme. No. Me cago en mi padre. Voy a tirar de chicle, a lo mejor puedo tirar otra. ¿Qué coño es esto, tío? What the fuck is this? Joder, pasamos. Vale, creo que me ha tocado el ventajadicto. No, automedicación. No me lo pillo. No lo pilles, ¿eh? No, no. ¡Ah! No me lo pillo, he dicho. Vale, vale. No te rayes, ¿eh? Vale, hostia, está nevando. Ventajadicto. Hostia, es verdad. Aquí hay para excavar. No. Nope. Hostia, esos zombies que tengo. Tú. Hay otra vez. Véngase para acá. No. Ah, vale, coño. Eso solo es para dejarlos tocados, no los mato, ¿eh? No, ¡ah! ¡Chavi, no! ¡Tira las bolas! Y era, se ha tirado, ha sido tú. Que es que con la ronda se reinician. No podemos permitir que caiga el alemán. Hemos de aprender mucho de él. Por detrás. Ayuda. Estoy rojo. Tenido que matar. Vale, tenemos una instalación. ¿Eh? Sí, vale, ya está. Vale. No lo sé. Yo lo tengo. Tú, pero, vale. pero no quiero ir. Matar aquí. Es una pieza de algún tipo de basura. Vale, una pieza. Bueno, vosotros, yo aún tengo que matar aquí. Ah, mira, aquí hay una, sí. Ya está. Vale, vamos. Pues, venga. Se está escondida ahí, está. El de hostia, hostia. Es el de. Ya lo sé, Xavi. Ya lo sé, Xavi. ¿Dónde estoy? Verdad, sí, es que no vale, tengo regocijo de matar, que es instakill, ¿vale? Así que podemos hacerlo de... Tú, voy a mirar, a mejorar. Hostia, es que tengo el último zombie. Tranqui. Tiene esta... Hostia, tiene para mejorar el puto zono bonillo casi también, ¿eh? Realmente. Si me revienta este cabrón. Panza. ¡Boom, Hilda! ¿Qué dices? Esto es de Django. Se llama Boom Hilda. La arma mejorada sentido. Sí, se llama Boom Hilda. Sí. Boom Hilda. Sí. Hostia, pues es que el otro día vi la peli de Django y la mujer de Django, del esclavo, para algo pues, tiene que servir esto. Se llama Boom Hilda. Hostia, Chai, vamos haciéndole al Jerry lo de... alinear. ¿Lo de qué? Ah, lo de alinear, vale. Bueno, yo me quedo con el zombie que tengo aquí, el último. Lo estás mejorando, ¿no? Voy a montarlo ahora. Ah, no, de hecho lo podemos montar, ¿no? Así solo tienes que venir a un momento, no matéis al zombie que ahora voy a pegar un corte. Voy a dejar de grabar y vuelvo a empezar. No, tranqui, ya tengo que pillarme el escudo. Vale, construyo el de esto y ya está. Stone de hielo. Vale, Jerry, ya lo tienes todo alineado. Vale, vas a tirarlo. Vale. Vale, venga, ve a hacerlo. Dios, mi puto caso, loco. Vale. No me jodas que este es el... El ¿vale? hermano del Agustín 51, lol. Vale, tengo ¿qué? 3 giradas de 6. ¿Del Agustín ese amigo del Gref? Sí. El que se cabrea y revienta mandos, ¿no? ¿Qué sí. Dices, tienes una se lo enseñó a mi hermana y bueno, se parte la polla. Vale, 4 de 6. Ahora... este tiene que ser ese. Tu hermana la ha hecho famoso, tío. Vale, hostia, es que chicos, ya lo tengo, ¿eh? Vale, los padres deben pensar... hostia, mis hijos no estudian una puta mierda, tío. Uno se pasó a jugar a videojuegos y se hizo famoso.
Y el otro, pues, o sea, le ha regalado básicamente un canal de 200.000 subs al pequeño. Y el pequeño debe ir como a sexto de primaria y debe ser en plan: pues yo no quiero ir a la ESO, tío, no me va a servir de nada. Yo ya tengo muchos subs, tengo la vida solucionada. Sí. A ver, pero realmente yo sí tengo hijos y empiezan a hacer cosas de estas. A mí mientras se ganen la vida ellos y se gasten su pasta como quieran, pues muy bien, bien por ellos, tío. Pero si acaban en la mierda, pues muy mal. Mira, ya habrán aprendido una lección, pero ya está, tío. Cada uno a su puta bola, tío. Jerry, ¿pero lo has hecho todo? Sí, no, me falta el segundo paso para mejorar. ¿Y qué es lo del orbe? No, en plan, tengo que congelar unos cubos, que hay tres por el mapa, y destruirlos. Ah, estos. Vale, hostias, qué zombie, son estos de aquí. Coño, que me mata. Tú, gilipollas. Vete a tu puta casa, zombie. Vale, me lo llevo a caminar el zombie, ¿vale? Aquí hay uno, Sherry. Vale, sí, Jerry, sí, el de este, digamos, este es el tercero, creo. Casi no puedo moverme, Jerry, con el barro. Una cosa, cuando Stone tenga que hacer lo de la sangre de zombie y tal, ¿vale? Hay tres carretas, ¿vale? Que están por cerca de la excavación, cerca de Titanic. Sí, ya lo sé, tengo que apagarlas, tengo que apagarlas. Sí, para apagarlas, para conseguir. Mira, aquí hay una, sí. Dicho ahí con toda la rabia, de la furia. En serio. ¿Lo ves? Debe de haber hecho algo. Me duele el culo ya. Hay un robot abatido aquí, no me he acordado. ¡Ey! ¡Ya está! ¡Apúrenle, por favor! ¡Apúrenle! A ver, un momento, pero no me lo puedo pillar, Xavi. El de la derecha. ¿Cómo? Lo del Wunderfish, ¿qué dices que me lo pille? ¿Cómo quieres que me lo pille si no tengo pasta? ¡No paréis! Bueno, pues ya tiras luego, tío. Ya tiras luego, ¿sabes? Cuando tengas dinero. Ah, vale. Tienes el titán, ¿no? Sí, el titán. Estoy empezando a coger el gusto, vale, a las vale, momento, ya está, ahí... este ya está. ¿Hay quick revive en este mapa? ¿Hay alguno en el generador 3? ¡Hasta mi aliento! ¿Dónde están los cofres? Los tres en donde el titán e iglesia. Vale, pues vamos a hacer el del titán. Este de aquí, vamos, o sea, a hacer. El del medio, sí. Vale, ahora viene panza panza. Que nos lo follamos con tres pastores esta. Y una de esto mejorada. Ah, este de aquí, vale. Pensaba que íbamos al otro. No, muy mal. A mí aquí para excavar, pero... Venga, zombies, tío. Coño. En serio, sois más lentos que el padre del Xavi de Saludos, tío. Estos tones, los cajas siempre... Yo los quiero... los apuras un huevo, tío. El maldito barro me frena. Mira. Mierda. No, mira, eres el último. Caza último. Chaval, que tengo 9 ventajas. Soy el padre del Luis. Yo también tengo 9. Yo tengo una. Un momento, en este mapa hay quick revive para comprar. Así está al principio, sí. Sí, en el principio, claro. En mi tierra, míralo. Una sirena nunca es buena señal. Vale, adiós. Ah, ¿instakill lo pillo? ¡Cabrón! Sí. Toma, 2 instakill. Vale, tú, intentemos uno pasar de ronda y hago el bastón. Ha pillado la pieza, ¿no? Sí. Los bastones de los antiguos se perdieron. Los bastones de los antiguos Xavis. Podéis buscarlos. Es que si no apuramos, Xavi no entra. Vale, ya está. Vale, ya está. El siguiente, vamos a iglesia. No. Ah, no. Sí. Pasan los tres. Esperamos. No matáis ni un zombie, ¿eh? Ni un puto zombie. Espera un momento, que me rompan el escudo. Bien, Exo. Mira los tres gigantes, qué cabrones. Una más. Joder, qué lento este zombie. Son los cabrones. Enemigos. Tú, de mientras, ¿queréis que vaya haciendo lo de la piedra en sí, ¿no? ¿El qué? Así hago un 2x1, tío. Hago la piedra. Cuidado, Jerry, cuando ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, lo sé. Vale, ahora va a pisar, ya pisa ya. Adiós, zombie. Dios, la que se ha llevado. Mierda, creo que he matado a un zombie electrocutándolo sin querer. Vale, chicos, ya está. Vamos a matar. No, esperaos, tío, que voy a hacer la piedra.
Un momento, la polla con la piedra. ¿Están las cuatro ventajas normales en plan para comprar normal en este mapa? Sí, ¿no? No, no, el doble tiro no. El no, doble tiro no. Ah, bueno, no, pero el doble tiro te lo darán, al final, ya verás. Haciendo los 30.000 puntos. No, de hecho, ya estamos aquí. Papá dijo que es maricón mi padre. Tú, Xavi o Sherry, dejad un zombie que el otro vaya haciendo. Tenemos de, uno. Color naranja, el orbe ese que tengo que hacer, ¿sabéis? No, yo no. Vale. Lo haga el Xavi. Sherry, quédate tú, zombie. Sí, me lo quedo. Va, pasa, pasa. Venga. Fábrica de mi padre, monte. Vale, reparto de beneficios. Casi estoy seco. Ven aquí y mata. Tenemos que estar cerca del número de los patos. Ahí va. Esto no te habría pasado si fueras mejor soldado. Seremos recompensados. ¿Esto reparto de beneficios que hace el chicle este? Que nos da pasta, nos da pasta. Amor. Si él mata. Ya está, ya está. Vale, ya está. Vamos a la iglesia ahora. En el pedestal. Y tienes que matar cerca. Vale. ¿Es con puños o no? No, no. Cuanto antes muréis todos, antes podré irme de aquí. Hello, venid, zombies, venid. Mamá. ¿Insta kill? Entonces estás bien. Ya noto llegar la pluma roja. Es como si me entraran ganas de luchar. Ya lo sé, pero tengo que darle el trabajo. Sí, ya lo sé, pero sí. Son como unos 20 zombies, por persona. Casi demasiado, Mati. Ahí está, sí. Zombie, conmigo. Casi. Vale, aún no me deja cogerlo. Lo estoy mejorando de light, no problem. Yo aún no he hecho lo de los orbes y tal. En plan, tengo que matar una vez con el de fuego y luego otra vez. ¿Me escucháis? Sí. Joder. Vale, ya lo puedo pillar. Yo también. Tío, vale, ya lo tengo mejorado. Yo también. Vamos al dedo de hielo. ¿Cómo? Cogemos el de viento. Sí, porque estoy haciendo aquí. Vale, Jerry, es en el de hielo, el portal. Muni. Vale, espera. Vale, por mí ya la puedes coger. Munición máxima. No me preguntes cómo. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Hemos hecho con nueva munición. Pillar el bastón de viento y así, si quieres, lo hago yo. No, píllalo tú, sí. Pero eso es lo que daba el Stoner, ha dicho. No, porque sí, pero tenemos que. Él sigue vale. Somos tres y hay cuatro bastones. ¿No? Ya, lo sé, vale. ya, pero tenía que te lo pillabas. ¿Seguimos? Tú antes. Vale, dejamos el portal aquí, tal cual, salimos. ¿Qué es esto? Madre mía. Una cosa, ¿qué es esto que puedo hacer con el bastón mejorado dándole a la flecha de la izquierda? Reanimar a los aliados. Cuando están en el suelo, les disparas y los puedes reanimar. No lo sabías. No, no. Xavi, no, cuando jugaba Origins nunca mejoraba los bastones. No, ya. Yo realmente. Mejorarlo yo creo que lo había hecho alguna vez, pero muy pocas. Vale, mierda, soy un poco tonto. Bueno, es igual. Nos cambiamos pues el bastón. Sí, el éxito mejorado. Si tuvieras Play 4, podíamos hacerlo los 4, pero el caza nos ha dejado. Es tontito. Sí, el de hielo es el más chetado. Se va a echar. Ah, sí, bueno, yo tengo el más chetado. No, es el de fuego más chetado, porque mata a los panzers de un tiro. Deberíamos haber compartido la munición. ¿What? ¿No me ha dado de una? A ver. Vale, sí. Porque te dan la cabeza. Joder, los piedriquis estos. Son unos 20 zombies, ¿no? Sí, son 20. Vale, me acorralan. Me cago en la puta. Tranqui, lo reanimo porque tengo la mierda esta. Gracias. Bueno, no pasa nada, con puntos vale, dobles. De hecho tenía la... Hostia, hay rebajas. Ah, joder, las piedras estas, tío.
Vale, ya está. Ah, no ha pillado el stoner. Me lo ha robado. Perdón, perdón. Pero ya te lo has hecho tú. Estoy un poco rojo. Yo sí. Vale, pues pídatelo. Lo siento. Tú vamos a tomar por culo de aquí, ¿no? ¿Ya, ya tenés hecho el tuyo tú también o no? Sí, sí. Pues vamos por el portal de, el de hielo, de hielo. Vengo. Estoy haciendo puntos que me tengo que comprar las ventanas otra vez. Aquí, conmigo. Tú, calla. Ostras, tengo que mejorar la, la ligera esta también. Vale, no sé cuántos zombies quedan, pero después de esta ronda vienen dos panzers, ¿eh? Tú, que yo me las follo con este. Yo me voy a mejorar la... Ala. Ala, pues la de si te la es un poco por dentro, la verdad. To be honest. Cógete el gramófono. Vale, Jerry, intenta... No. Intenta llevarte los zombies ya. Intenta llevártelos. Ahora, ¿vale? ¿A dónde? Llévatelos. Por el titán. O vale, por donde quieras. Llevando uno. No, nosotros nos vamos a cargar ahora los panthers. Está aquí el... Tú, que está loco. Ah, vale, vale. Jerry, ¿tienes sí, uno? Sí, 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 vale. Sí. Jerry. Sí, tengo uno. Jerry, ven. Ah, vale, tienes uno. Tengo que tirar... No, aún no viene, vale. Aún no viene porque tengo que tirar el dron de Maxis. ¿Tienes? Lo hago, Xavi, prepárate. Ya lo sé, tú, pero a lo mejor le spawnea uno al Jerry, Solo digo. Vale. Ok, boys. Son difíciles de matar. Tonight we're gonna take the panzers to prom. Venga, va. Xavi, get fuck. What the fuck, my pussies. Que viene. Que viene. ¡Míralos! Mira, uno, ¡míralos! Dos, ¡míralos! Tres, ¡cuatro! ¡Cuatro! ¡Oh my god! ¡Mira! ¡Dios! ¡Están cayendo del cielo! ¡Los veo! Desde aquí he visto unos. Vale, uno muerto. ¿Quién es capaz? Joder. ¡Qué follada! Oh, vale, tenemos ya un está, lo hemos munición, hecho. Munición. Vale, Jerry, no mates el zombie. No. No mates el zombie. Tú, que podemos hacer el siguiente paso, Lo hago. Sí, sí. Lo hago de una. ¿Cuál es? El de disparar la avionesa, tío. Jerry, tienes que hacer lo de las carretillas de fuego. Vale. Sí. Me quedo yo el zombie. Tú, vámonos, let's go. Te das los Widow's Wine, por si acaso. Viene. Tengo un zombie aquí, Me lo llevo, tranqui. Hostia, la. ¿Qué hay? ¿Esta carreta y cuál más hay, Stoner? Están por aquí, por aquí, la excavación. Por aquí, son mira, tres. Aquí, Stoner. Ah, Jerry, aquí ven. Conmigo. Vale, ya la veo. Sasu, ¿no? Ah, no. Vale. Aquí. La otra aquí. Está por stamina. Aquí. La otra está por stamina, sí. Vale. Stoner. Son tres, ¿no? Tranqui. ¿Cuántas has hecho? Me lo llevo, mira, vente para qué. Ninguna, empiezo ya. Sí, empieza ya, tienes que hacerlo rápido, Ve por la. Vale, a por lo que te he dicho yo. Y luego. Y ahora la de stamina up, que es donde estoy yo, ¿vale? Cuando estés a medio camino, que ya la verás. Vale, voy apagada, a bueno. Coger. Es que no sé si desaparece la sangre zombie. Ah, no, mierda. Vale, pues nada. O sea, si. Aparece al lado del Pac-a-Punch. Hostia, mi padre. Si ya está aquí el puto. Ve hacia el Pac-a-Punch. Coño, me he empanado mirando la chat. No, pero lo hago yo. Ah, vale. Ya. Pero tienes que pillar la sangre zombie y te sale en el pack-a-punch. Sí. Ah, esto lo he visto, que si falles lo vuelvo a hacer y ya está, ¿no? Así como si no supieran que estoy. Hostia, creo que sí, se pero hace creo con que, un arma que Jerry, no sea... Ahora ya no se van a volver a aprender hasta la siguiente ronda. Ahí está. A no ser ya. Que vale. La siguiente ronda, vale. Si sigue lloviendo, tampoco se van a aprender de fuego. Vale, ya lo tengo. Solo se tengo el dron de Maxis, ya está, no, chavales, ya está. Nos vamos para el boss fight. Peta el avión. No, ya está, ya lo he hecho todo. Y es petar el avión y luego sale se cae el zombie y lo matas. Y pillas el. Sí, ya está. Ya vale, tengo el dron de Maxis. Voy a pillarlo, que estará aquí. Ahora falta matar al de templarios de esos con las manos. Con no, el dron está donde el zombie, ¿eh? No, ya lo he pillado. No, debería estar. Está aquí, ¿ves? Ah, ¿sí? Se está recuperando. A ver. No, es el de la derecha. No sé. O sea, la izquierda del robot. Sí, es aquí. ¿Qué pasa? Hostia, ah, no, es derecha. Es su izquierda, No, no, es derecha. Su pierna izquierda, claro. Derecha, sí. Vale, lo ha abierto. Lo he abierto yo, chaval.
Bueno, yo qué sé, tío. No, todo da igual. Puto orgulloso de mierda. Voy a dejar mi bastón, ¿eh? ¡Preparaos, sí, que esto empieza! Empieza lo bueno. Tú, vamos a hacerlo del pan de tirar el dron. Salgo de esto, ¿no? Hostia, no, espera, Stoner. Vale, vosotros dos, si queréis, matad a los Panzers. Yo me quedo con los zombies. Pero... Dios. Ah, bueno, sí, bueno, a ver, no pasará nada si tenemos que matar los zombies, vale, y pasar zombies. Al menos, o sea, matar los Panzers pieza y pasar de ronda. Sí. Ahora, ¿qué hay que hacer? Matar zombies. Tú, una cosa, Stoner, no peles el cable muy rápido porque quizá a mí no me da el trofeo, entonces. Pero es el Xavi el host. Ah, vale, pues nada. No, yo no voy a pelar del vale, cable. Vale, gracias, sí, no. Sí, perfecto. No, pero, Jerry, el trofeo si yo no, te lo no da pasa nada, ¿no, Xavi? Antes de la cinemática, mucho antes. Ya, pues, ya. No, ahora no. Ya, bueno, pero... Pues que solo se pide el Stoner y ya está. Joder, me he dejado el bastón allí puesto ahora. Vale, pues eso. Lo siento, Delight. ya lo podrás ver en el vídeo del Cherry y todo. La cinemática y tal, que supongo que ya la has visto. Vale, voy a dejar el bastón, ¿eh? ¿Preparaos? Sí. Pues ya está, ya se puede empezar a llenar armas. Vale, no te vale. Tú, me quedo atrapado en las piedras estas, tío. Ya, sí, es lo malo, la peña esta. Yo me pensaba que si las paredes estas te aplastan, te matan. Oh, vamos a ir. Stoner, ven un momento, Stoner, ven. Estoy aquí y tiro el dron. ¿Tengo que mirar hacia arriba o algo? Tiras el dron. No, tiras el dron y lo haces solo. Vale. Pues suda la polla, tío. Sí, da igual, sí, ya está. Este es el final, ¿lo habéis dicho? El siguiente directo de Lightning será el jueves. Que haremos el easter egg de Drake's Contact. No cojáis ningún bastón, aún. No. Tú los podemos utilizar porque si yo tampoco es que me quede muchísima munición, ¿eh? No, los puedes coger. No, no, es que no se pueden utilizar. Si los quitas, se puede tener. Se hay una STG por la pared, por ahí. Vale. ¿Tienes o no tienes? Sí. Me vuelvo a encerrar, me encanta. Vaya, no veo cómo. ¿Hay que matar mucho o qué? No lo sé. 100 kills. No sé cuándo. Tiro el bombardero, ¿vale? ¿Insta kill? No, es eso que he hecho antes. Ah, vale. Tengo que aprovechar este insta kill porque. ¡Claro que sí, guapi! ¡No es nada, bicharraco! ¡No sois nada! ¿Me oís? Claro, porque desde aquí abajo. Cuando deje de tragar armas, significa que ya hemos acabado. Ya. Todos están quitando el generador 2. ¿Qué hay en el generador 2? Es igual. Da igual. Mierda. Ah, vamos, ya está. Tira. Ahora hay que tirar el dron. Espérate, un momento, Jerry. Un momento. Lo he tirado, pues, ¿Te ha salido el trofeo? Sí, me ha salido niña perdida. Vale, pues tíralo. Ya lo he tirado, Xavi. Adiós, Stoner. Ah, vale. Ahora. Gracias. Vale, venga. Vale, ahora va a salir. La cinemática de Jerry. Pobre Stoner. Parece que esa explosión ha liquidado a la mayoría. ¿Dónde está, tío? A ver. ¿Puedo que haya que coger los bastones o qué? Ah, no, acceder al teletransporte, Jerry, ven. Ven aquí. Ah, sí. Venga, dale. Pero, ¿lo has hecho? No me deja. Ahora. Ahora vi. Ya está. Ahora, bien. Vámonos. Oh. Sí. Supieron que Samantha los mantendría a salvo. Para siempre. Lo estás haciendo todo mal. Te lo he dicho, tenían que tener los ojos azules. Me toca a mí, Eddie. Vale. ¿El niño este es el Richtofen? Sí. No, o sea, sí. Saben muy poco de zombies. Es que la historia es tan complicada que ya ni me acuerdo. Ya. Yeah. Dejad los juguetes, niños. O sea, es porque hay como un multiverso. Sí, ya, pues sí, hay que ir entre claro. Realidades y realidades, sí. Y bla, bla, bla.
Ni siquiera he podido jugar. Mira, la Samantha, perdón, el perro ese es de donde salen los perros infernales. Sí, 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 eso lo sé. Adeu. A mí tengo que decir que el grupo que me gusta más de zombies son los de los el grupo original y el del Black Ops. El 1. Sí. Los del Origins, los que salieron por primera vez en Origins también me gustan, pero me mola más el otro. Sí, el grupo que el Richtofen es malo, básicamente. Sí, exacto. Ala, joder, pues, hostia, se me ha hecho mucho más corto en comparación que el de Zetsubou, porque el de Zetsubou estuvimos un buen rato. Bueno, vámonos, Strike de Origins, 2 años rápido, después. Sí, sí, ha ido muy bien, ¿no? Sí. En 20 rondas, pinches, hostia. Muy guay, muy guay. Apoyísimo.